Eta orain, jardunaldiko bigarren mai ingurura ekingo diogu, gai nagusi bati buruzkoa. Ere ezin denez, ezer jaso, irakatsi gabe, ezin da, ekonomia zirkular optimoa lortzea. De educación y pedagogía de la circularidad nos van a hablar a continuación, si os parece, mientras les microfonan, Voy a invertir el, el orden con vuestro permiso. Creo que Adolfo Uriarte, moderador, está ya microfonado, ¿verdad? ¿Todavía no? Bueno, pues vamos a esperar un poquito y enseguida os los voy presentando. Bueno, pues como decía, tenemos ya en primer lugar a Adolfo Uriarte, director de Patrimonio Natural y Cambio Climático de Gobierno Vasco. Adolfo, ¿sí eres tan amable? Sí. Es que ricasco. No bueno, él va a ser el moderador de la siguiente mesa redonda. Animado. Bueno, y junto a Adolfo conformarán la mesa Ricardo Lamadrid, Director de Tecnología y Aprendizajes Avanzados de la Viceconsejería de Formación Profesional de Gobierno Vasco. Estíbaliz Saez, de Cámara Oleaga, Directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la Universidad del País Vasco. Marcelo Leslevay, profesor e investigador en Diseño en la Universidad de Deusto. Carlos García, coordinador general. Ya sé que no estáis, os voy presentando. <laughs> Un minutito. Pues como decía, Carlos García, coordinador general de Mondragón, Universitat Teago y Escola Politécnicoa. Y para cerrar la mesa, María del Carmen Jaca García, responsable de la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental de Tecnun. Un gueto Bienvenidos y bienvenidas. Y enseguida, en cuanto ya estén microfonados, damos comienzo a esta última mesa. Bueno, pues según estoy hoy y como va a ser un clásico esto de que andamos mal de tiempo, voy a realmente a, a correr en, en, en mi introducción. Me han pedido que contextualice un poco eh, la mesa que tenemos hoy. hoy o, eh, vamos a hablar principalmente con la academia, cuáles son los retos desde la educación y para una economía circular. Pero bueno, rápidamente, muy rápidamente, simplemente pues reconocer y que todos los estamentos, tanto públicos eh, internacionales, europeos y nacionales, reconocen que la educación es una herramienta imprescindible para esta transición que nos está tocando vivir. Hemos hablado de esa transición energética y climática que contextualiza precisamente todo lo que son estas acciones como la de la economía circular. Y bueno, pues entendemos que las escuelas, los centros de formación y las los centros de formación profesional y las universidades son esos foros idóneos, precisamente, para transmitir estos valores a nuestros jóvenes y, y a nuestras jóvenes, y de forma que consigamos cambiar estos patrones de consumo y de producción. Llevamos en Euskadi 40 años ya desarrollando lo que es la educación ambiental. Se ha ido incorporando progresivamente eh, esa, esa educación for, eh, a la educación formal, pero también a la no formal. Eh, ya en el 86 se creó un servicio de educación ambiental, en este momento está bajo la dirección que, que, que llevo yo, pero bueno, se ha venido desarrollando eh, bueno, muchísimas cosas, entre la Agenda 21, hoy Agenda 2030, o en colaboración con el Departamento de, de Educación, que hoy también tendremos oportunidad de escuchar, hemos hemos estado trabajando también en, en centros ingurugela, esos centros donde principalmente su actividad era bueno formar a los formadores de estas escuelas, de estos colegios, de forma que bueno, pues sean ese referente en la educación ambiental para la sostenibilidad. Eh, todo. Eh, desgraciadamente o afortunadamente todo tiene margen de mejora y bueno pues en eso estamos estamos intentando hemos visto hemos llegado hasta aquí pero ahora necesitamos impulsar aún más eh, estos retos que que, 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 nos, que de alguna forma nos están acuciando nos están ya desbordando en algunos casos pues bueno vemos que es necesario dar un impulso mayor a la educación y por eso este mismo mes eh, hemos Aprobado un decreto, un decreto del 130-22, que es un decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad, donde principalmente desde el Departamento de eh, Medio Ambiente o la Vice Consejería de Sostenibilidad Ambiental lo que vamos a hacer va a ser impulsar aún más esa, esa educación y principalmente eh, a nivel de la educación. Eh, no formal. ¿vale? Dejamos también al Departamento de Educación, que también está haciendo su propia apuesta de transversalizar ese conocimiento que lo hemos visto en los dos por los dos lados muy necesario ellos se van a centra, eh, centralizar sobre todo en la educación más formal es decir a nivel de escuela eh, eh, primaria secundaria y bachillerato nosotros vamos a intentar centrarnos en el resto y muy brevemente explicar pues pues esos públicos objetivos a los que nosotros nos dirigimos tradicionalmente pues, pues la ciudadanía en general y para eso contamos con una red de infraestructuras como son las ecoecheas, eh, son esos centros donde bueno, lo que intentamos es cambiar la manera de relacionarse con la naturaleza de las personas y también actuar de una manera sostenible. Y, por supuestísimo, también aprovechamos para que de esos mismos centros se proyecten las distintas estrategias que diseñamos a nivel de la Administración. Otro público objetivo también son las, las jóvenes y los jóvenes que han finalizado su formación reglada. Esto va muy rápido. Eh, no da tiempo, todo lo que estamos aprendiendo pues es difícil de transmitirlo a nivel de la escuela, por lo tanto, a, nivel, a, a lo largo de toda la historia, de toda la carrera profesional, es necesario, y no solamente para los jóvenes, sino también para los propios eh, eh, empleados o profesionales que están trabajando eh, en la empresa, pues es necesario ese reciclaje formativo. ¿Eh? Para eso, y de alguna forma también, nació en su momento el Circular Hub, en el 21, es un centro de servicios avanzado de economía circular como ya habréis escuchado creo en, en diferentes ponencias que está liderado desde Iobe pero que en el que participa eh, bueno pues los, la, eh, varias universidades la universidad del País Vasco eh, eh, entre otras, y, y Técnica, la Fundación navia Salcedo y también los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz. Este hub, como digo, nace en el 21 y tiene cuatro grandes ejes de actuación o ámbitos de trabajo. Por un lado, genera herramientas, herramientas principalmente dirigidas a la PyME, son el, 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 herramientas para aplicación, de esos principios de economía circular principalmente, pues, pues herramientas como cálculo de huella de carbono o huella ambiental o, bueno, o indicadores de economía circular, todo esto se está produciendo también en el Hub y, y poniéndolo a disposición de las pymes, por otro lado, como no la formación, se está dando también formación específica, cursos muy específicos de colaboración con los agentes facilitadores y aquí en este sentido, pues quizás recalcar que desde IOBES está ya de cara al año que viene, trabajando en un programa bastante ambicioso que se llama, bueno, es el MOC, que son Massive Online en open course que lo que pretende es pues bueno pues son nuevos canales de formación más ágiles y lo que permitirá esperemos mejorar el ratio de coste beneficio de estos procesos formativos otro de los ámbitos de trabajo de este hub es el trabajo con empresas aquí principalmente lo que son son pues esos jóvenes que se forman en, en, en el hub pues a través de programas de prácticas con la empresa, pues tienen posibilidad de, de, de trabajar ¿eh? y, de, y de seguir formándose dentro de la empresa. y bueno, por lo que sabemos, hasta ahora tienen un altísimo, eh, una altísima aceptación a nivel empresarial, y es un programa que sigue creciendo. y por último, y no menos importante, es el, el objetivo de antena, antena o de vigilancia ambiental sectorial, que es lo que hacen también, que lo que desde el hub lo que se hace, es se identifican y se evalúan todas las propuestas de valor y las oportunidades que pueden surgir. Para las empresas, fomentando la generación de proyectos de innovación y, bueno, generando, como, como decía, oportunidades. Principalmente generando oportunidades. De cara al 23, eh, bueno, pues esperamos seguir trabajando en la consolidación de este sistema de vigilancia y convertirlo, posiblemente, creo, que es nuestra intención, en el, en el Observatorio de Economía Circular de Euskadi. Y con eso, yo creo que por no perder más, por no, no extenderme mucho más y por porque lo importante es escucharos hoy, eh, no voy a presentaros porque ya os he presentado y así ahorramos un poco de tiempo. Si queréis introduciros vosotros personalmente, os presentáis. Voy a empezar aquí a, a mi izquierda porque lo tengo más cerca con Ricardo, Ricardo de Madrid, vale, de bueno, no, como he dicho no te voy a presentar, tú te presentas, pero bueno, de, del departamento de Educación, director de Tecnología. Le tenéis ahí. Y las preguntas, y os quería, en tres minutos, esta primera pregunta, a ver si conseguimos eh, explicar un poco qué estáis desarrollando en este momento para contribuir al reto de la transformación de nuestro modelo económico al nuevo paradigma de la economía circular. Vale. Bueno, Egunon Danori, daba ir un minuto, Ven, ir un minuto, bueno, se bueno, eh, bueno, eh, la apuesta de la formación profesional de Euskadi es clara en cuanto a la economía, economía circular y nosotros la entendemos desde, do, desde dos puntos de vista. Uno es eh, la formación, las competencias que tienen que tener nuestros alumnos y nuestras alumnas y por otro lado comportamiento. Es un mix entre competencia y luego, como no, un comportamiento. Eh, y eso choca, o sea, choca, impacta de lleno eh, en, la, en, creo que en todo el sistema educativo y consideramos que en la, en la formación profesional sobremanera por el perfil profesional que tiene que contener y la rapidez con la que se, se suman al mercado laboral qué estamos haciendo desde la formación profesional por un lado eh, hace tres años ya montamos bueno se creó en técnica nuestro centro de investigación e innovación aplicada se crea el área de biociencias y sostenibilidad y uno de sus objetivos es el ámbito de la economía circular eso por un lado a su vez eh, se creó también la primera plataforma de economía circular en formación profesional en la que empezaron a trabajar en aquellos tiempos eh, 15 centros eh, de agraria, eh, centros de agricultura, centros de pesca, centros de hostelería eh, haciendo todo un círculo de economía circular, unos generaban los productos, otros los procesaban, los cocinaban y después los residuos volvían a, la, a la, lo que es a la huerta, al campo. Eh, de ahí ¿Qué ha ido ocurriendo estos tres años? Pues como no, hemos ido trabajando las competencias en economía circular mediante nuestras nuevas nuestras metodologías activo-colaborativas de alto rendimiento, de manera que todas las familias profesionales tienen algún reto real vinculado a la economía circular, siempre con el objetivo de tener esas competencias transversales. Eso por un lado. Y por otro lado también estamos trabajando eh, el emprendimiento en ese ámbito. Tenemos dos programas en marcha, uno sí que es empresa, que es el fomento de la cultura emprendedora. Y otro que es su RASBAT, que es la creación de empresas. Hemos detectado, bueno, creo que ha salido anteriormente también, que se genera una oportunidad ahora mismo para, el, para la creación de nueva empresa, teniendo en cuenta pues, que la economía circular va a ser algo necesario a día de hoy y cara, cara a futuro. Decir que, bueno, en mi caso, lo más eh, sostenible o el mayor ejemplo que he conocido hasta, hasta el día de hoy en economía circular era mi mamá y mi tite que vivían en un caserío y la verdad que todo lo que entraba en el caserío eh, o se producía en el caserío volvía a la huerta. Entonces, bueno, pues tenemos que copiar un poco lo que ya se hacía en aquellos tiempos en el contexto actual. Carlos, de la Universidad de Mondragón, por favor, cuando quieras. Sí, bueno. Eh... Pues nosotros estamos haciendo bastantes cosas en economía circular. Hace ya dos años, por segunda vez en el plan estratégico, incorporamos explícitamente la economía circular, tanto en la parte un poco más transversal como en acciones concretas. ¿no? Eh, por segunda vez, porque ya lo hacemos cada cuatro años, es decir, desde hace seis años lo tenemos escrito. ¿no? Y, y en la práctica eso, ¿en qué se materializa? Pues en algunas acciones concretas. Lo primero que hemos hecho, un poco desde una mirada organizativa ha sido pues, constituir un grupo de expertos, ¿no? alguien que sepa de la materia. ¿no? Realmente nosotros nos dedicamos en buena medida a investigar y, y, y tenemos esos perfiles. ¿no? Y tirando eh, de gente que ya estaba haciendo cosas en economía circular, porque cosas se vienen haciendo ¿no? desde, desde hace mucho, pero tal vez de manera un poquito más deslavazada, ¿no? más suelta, lo que hemos hecho ha sido darles entidad. ¿no? Y hemos constituido un grupo de investigación en economía circular con un enfoque industrial, ¿no? que es... Bueno, no dejamos de ser una facultad de ingeniería, ¿no? Y, y nos apoyamos en ellos, ¿vale? A partir de una estrategia, pues nos apoyamos en ese equipo de expertos. En la práctica, en la acción, una de las medidas más claras es que lo metemos en la formación. Entonces, hemos puesto en marcha algunas formaciones, como la de ecotecnologías en procesos industriales, ¿no?, que es específica, ¿no? para darle esa visión a, de economía circular a la industria, ¿no? Y por otra parte lo hemos metido en todas las titulaciones. Todas las titulaciones van a tener créditos de, de sostenibilidad industrial o de ética ambiental, ¿no? Bueno, pues con esas temáticas. Eh, bueno, y esa es la manera en la que, porque cualquier titulación debería tener esa mirada, ¿no? Eh, un poco respondiendo a una reflexión anterior, ¿no?, de uno de los ponentes, ¿no?, que debería haber formaciones específicas y sí, pero también deberíamos tener todos esa mirada, ¿no? Eh, en tercer lugar, no, nosotros eh, creo que la mejor manera de formar es desde el ejemplo. Eso lo tengo bastante claro, no. En eso, bueno, todos lo, lo hemos vivido, no. Todos sabemos que eso funciona. Eh, nosotros también somos una empresa, una empresa relativamente grande. Si contabilizáramos los alumnos, el alumnado como trabajadores, ¿no? como personas, no, somos una empresa que tiene mucho impacto, no. Nosotros en MU por dar un par de datos, ¿no? consumimos alrededor de 5 millones de kilovatios hora al año, que está, yo diría que bastante bien, consumimos mucho. No, no somos una fundición, pero consumimos mucho ¿no? y, y también generamos, ¿no? generamos media tonelada más o menos ¿no? de carbono por persona y año. ¿no? Entonces ahí tenemos también un trabajo que hacer. ¿no? Y, y lo que estamos haciendo es, hemos puesto en marcha un proyecto interno, ¿no? una mirada interna, para eh, ser un campus circular ¿no? para que nuestros campus sean campus circulares ¿no? y eso es un proyecto interno que, que, que va de todo ¿no? desde el departamento de compras hasta el alumnado ¿no? eh, y es la manera en la que pensamos que el alumnado va a percibir que es un tema realmente importante ¿no? desde el ejemplo y luego por último no como última acción un poco singular que estamos poniendo en marcha, eh, y y vinculada también con algo que mencionaba Ricardo, ¿no? eh, hay una oportunidad para el emprendimiento y estamos construyendo un edificio, IREKIN se llama, de 7.000 metros cuadrados, que está destinado específicamente a fomentar actividades de emprendimiento joven ¿no? y de intraemprendimiento, diversificación industrial, siempre con un foco en la sostenibilidad, ¿no? que está ahí en Mondragón. Y, y lo que, desde ahí lo que queremos hacer es tener una plataforma desde la que acompañar a las empresas, ¿no? Formar, por un lado, y acompañar a las empresas. Muchas gracias. Marcelo, desde Egunon. la Universidad de Deusto, ¿qué estáis haciendo? Egunon. Eh, muchas gracias a Iove por la invitación. Eh, en mi lugar, eh, estoy representando a la Universidad de, de Deusto. Como seguramente sabéis, es una universidad jesuita, está fundada en 1886 y que tiene sede en las tres eh, capitales vascas. Eh, y el, el gran impulso que nosotros recibimos fue eh, cuando iniciamos el grado en Ingeniería en Diseño Industrial, ese fue el, nuestro primer acercamiento con Iove. Eh, a partir de ahí se firmó un convenio marco y incorporar dentro del grado en Ingeniería en Diseño Industrial eh, unas, un grupo de asignaturas eh, vinculadas al ecodiseño. Así arrancamos. Eh, y gracias ahora a un segundo convenio que firmaron Alexander y nuestro decano, eh, empezamos una nueva etapa con la economía circular. Eh, estoy convencido de que es un desafío y que a partir de esto se generan infinidad de, de oportunidades. Tenemos así como tres acciones importantes: la primera es de difusión, eh, es decir, estamos haciendo acciones de, de exposiciones, conferencias, talleres, workshops. Eh, vinculados al, al ecodiseño y la economía circular. Eh, la segunda es la formación, gracias a un plan que también eh, nos ofrece IOBE de especialidad para un análisis de ciclo de vida y de la huella de carbón en los productos. Eh, y la tercera es la investigación, similar a lo que comentaba eh, mi compañero de la Universidad de Mondragón. Eh, la investigación creo que es clave. También hemos eh, conformado un grupo de, de investigación, el, el Deusto Design. En Deusto Design estamos investigando eh, y promovemos proyectos de fin de grado, proyectos de fin de máster y. Mmm, sobre todo, digamos, la asignatura que pendiente que tenemos, que luego ampliaremos, es el doctorado. Entonces, a partir de, de, de estos movimientos que empezaron en 2015, esto ha empezado a permear, digamos, dentro de la universidad. Y no sé, el último proyecto que, que, que realizamos eh, eh, con la colaboración de Esprit es una máquina trituradora de plásticos para poder eh, reciclar todo lo que se genere en la universidad de plásticos, se va a transformar para hacer otros materiales. Entonces, hay pequeñas acciones, igual son granitos de arena. Que vamos eh, incluyendo que, que hacen que, que la economía circular, y coincido con Ricardo, esto eh, nos retrotrae a, a, a nuestros abuelos y. Y creo que eh, la crisis, de alguna manera, que estamos atravesando, eh, nos genera una gran oportunidad y especialmente para los estudiantes. Yo creo que la especialidad que tengan en, en ecodiseño y economía circular va a ser lo que les va a diferenciar y poder dar respuesta a, a, a las pymes del País Vasco. Muchas gracias, Marcelo. María Carmen. Tec bueno, tec yo vengo de, por, parte, no sé si me oye, por parte de la Universidad de Navarra, soy Carmen Jaca, de Tecnon. La Universidad de Navarra, bueno, está en Navarra, que a veces causa un poco de confusión, porque la mayoría de las facultades están, es verdad que están en Pamplona, pero nosotros como Escuela de Ingeniería estamos en, en San Sebastián. Entonces, bueno, yo voy a hablar más como tecnon aunque algunas cosas lógicamente, bueno, pues están relacionadas con lo que se hace en Pamplona. ¿Vale? Eh, hay como tres puntos. El primero sería el plan estratégico de nuestra universidad eh, 2025. Tiene un eje muy importante en sostenibilidad y dentro de este eje hay un plan de campus sostenible en el cual se han desplegado pues hasta 2025 una serie de proyectos, son 25 proyectos, muy bueno muy diferentes, relacionados con la biodiversidad, relacionados con el tema de la huella de carbono, y hay un, una, un tema importante que es la economía circular, que no me voy a extender, pero sí que. El objetivo de estos proyectos es de que en el campus, en las infraestructuras del campus, realmente hagamos un, un, una aportación o un, un cambio de modelo, ¿no? o una mejora hacia la economía circular. Eso desde el punto de vista de infraestructuras. Eh, desde el punto de vista de docencia, como decían mis compañeros, pues nosotros también, bueno, ya llevamos años con el tema de la sostenibilidad. Yo misma estoy en un grupo específico que es de investigación de economía circular y siempre hemos intentado, pues, eh, de manera transversal inicialmente y en algunas asignaturas en concreto, hablar de temas de sostenibilidad y de economía circular. Pero además ya llevamos el tercer año con un itinerario que es eh, de ingeniería sostenible, en el cual eh, son diez créditos en dos asignaturas, en los cuales hacemos en la primera asignatura una formación específica sobre sostenibilidad y economía circular, tiene un componente eh, es el centro, vamos a decir, de la asignatura, y en el segundo año eh, seguimos con esos conocimientos, pero con un reto en una empresa real. Entonces vamos de, de la mano de una empresa eh, real que. Eh, bueno. Lo voy a decir, aunque, porque estamos ahí, eh, con ABB, y entonces se trata de diseñar eh, o mejorar un, un, un producto de esta empresa de una manera más circular. Ellos tienen que hacer un análisis de circularidad, propuestas de materiales más circulares, y bueno, pues es una manera de aterrizar esos conocimientos. Eh, además de, de esta docencia, luego de manera extracurricular tenemos un grupo de alumnos que se llama Green Technum, que es eh, bueno, es un grupo de, que voluntariamente se juntan y su objetivo también es hacer que, que el campus sea más sostenible. Entonces tienen proyectos. cada año pues, van proponiendo una serie de proyectos. Este año están más enfocados en temas de residuos y en te, de separación de residuos y en temas de concienciación. Eh, hace unos años hicieron también un proyecto con temas de jabón, etcétera. Y bueno la verdad es que estamos muy orgullosos porque recibieron justamente el año pasado el premio a la mejor práctica académica. Eh, en economía circular de, de BASF. Y bueno, pues eso fue un, un empujoncito ¿no? para todos. Y luego, eh, pues también, aparte de esto, tenemos una componente importante en investigación, como mis compañeros, eh, y eh, bueno, pues eh, intentamos desarrollar eh, proyectos de investigación. Hay uno muy importante que es el urban clima, en el cual una de las acciones es precisamente la de concienciación y divulgación, y estamos haciendo todos los años. Pues ya este es el segundo año, eh, acciones específicas de pues, concursos o acciones de, de divulgación para llegar no solamente a los alumnos del Green Technum, que estos ya los tenemos con nosotros, sino a otros alumnos que, que bueno, que, que puedan estar un poquito más alejados también engancharles con el tema de sostenibilidad. Y luego, por último, decir que bueno, pues también eh, intentamos estar cerca de las pymes, aunque luego ya hablaremos de esto. Y, y también tenemos una parte de divulgación, no solamente para adentro, sino también para afuera. Y tenemos dos libros so publicados sobre economía circular. Muchas y bueno, gracias, María Carmen. Estibaliz Que me queda un minuto. De la Universidad del País Vasco. <laughs> <laughs> Gracias eh, gracias a Yove por, por la invitación y, y enhorabuena por la organización de, del evento y por el éxito que, que está teniendo. Eh, la Universidad del País Vasco. Bueno, se han mencionado ya muchas cosas, así que creo que me va a permitir ser, ser breve. ¿Qué estamos haciendo? Eh, la economía circular eh, supone un cambio de paradigma disruptivo. Entonces, eh, por extensión, nos supone una, un cambio en la forma en la que enseñamos, los que somos docentes, en la forma en la que aprende nuestro alumnado, jóvenes, decíais, y si no tan jóvenes, porque la formación continua. Llega muy lejos en cuanto a la edad. También en, en la forma en la que investigamos, o más bien qué investigamos, con qué enfoque investigamos y cómo gestionamos nuestros, eh, nuestros recursos en, en la universidad. En, en la UPV, este cambio ya lo iniciamos hace tres, hace cuatro años. Teníamos un modelo de enseñanza-aprendizaje propio, eh, ICADE, que, que, bueno, eh, que, que diseñamos cuando entramos en el espacio europeo de educación superior. Para transitar una forma de enseñar a aprender más dinámica y más cooperativa. En el 2018-2019, ya han pasado varios años, y en ese, en eh, ese impasse eh, se aprobó la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Veíamos que la demanda de las competencias de nuestro alumnado eran cada vez más complejas. Eh, competencias muy complejas que pasan por eh, incorporar saber investigar, saber indagar, saber innovar, saber emprender, que ya ha salió también aquí a la mesa. Y vimos que era necesario darle una vuelta al modelo de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza y vimos la solución en la fórmula I al cubo. Es la multiplicación de tres componentes. Las, las tres empiezan en, en Euskera. La primera es cascuncha aprendizaje. La segunda es Ikerketa investigación. Y la tercera es Irán una sostenibilidad I al cubo. Y vimos que es la el, el, el producto de esos tres componentes lo que nos llevaba a que nuestro alumnado desarrollara competencias complejas. Lo hemos puesto en marcha también, como mencionaban los compañeros, en todos los grados, porque ya salía en la mesa anterior que, que la economía circular es transversal, lo mencionaba Leire Barañano, para diferentes sectores, también para todas las disciplinas, así que aquí no, no se libra a nadie, como decían los compañeros. Ofrecemos eh, prácticas curriculares de alto impacto y también formación, formación, eh, formación paralela. Eh, eso para, para el conjunto de los, de, los, de los grados y de los másters. Y también ofertamos eh, formación específica, que también mencionaba Xavier Caño, que hace falta formación específica en, en economía circular. Hace tres años, con, la, con el apoyo de Iove, eh, tanto económico y técnico y, y moral, <laughs> pusimos en marcha el máster en economía circular, aplicación a la empresa. Y ya vamos por la tercera promoción, un máster que está siendo exitoso con unas preinscripciones que triplican las plazas que podemos ofertar y que ya este año tendremos 100 personas formadas en materia de, de economía circular. También tres aulas de, de empresa, eh, una con la Fundación Repsol en el campus de Vizcaya y tres en Guipúzcoa, en la Escuela de Ingeniería, en la Escuela de Arquitectura y en la Facultad de Economía y Empresa, en las que colabora la Diputación Foral de, de Guipúzcoa. Y ahí, como han mencionado otros compañeros, estamos haciendo una labor de, de difusión y de divulgación importante, no solo para la comunidad universitaria, sino también para, eh, también para la sociedad en general. Un polo de conocimiento que hemos puesto en marcha en colaboración con la Fundación Euskampus, un grupo de expertos de diferentes disciplinas en materia de, de economía circular, que hemos llamado Sirgune, Gune de Circulares. Eh, y hemos puesto en marcha este curso académico dos misiones. Ese enfoque de misiones que nos viene del Horizon, bueno, pues también estamos trabajando en ello. Y ya desde hace más de 6 siete años tenemos en marcha varios Living Labs para que nuestro alumnado, profesorado y personal dé respuesta a retos de sostenibilidad, y uno de ellos es economía circular en la, en la propia UPV. El programa se llama Campus Visial App y lo hemos reforzado ahora con la entrada de la UPV en, en una red europea de sostenibilidad, eh, en la que bueno, pues contamos con, con colegas claves como son la Universidad de Uppsala, Ghent, eh, Groningen, Göttingen, que son referentes en, en materia de sostenibilidad. Vale, pues muchísimas gracias. Eh, como. Ya has cogido carrerilla, voy a, sí, voy a intentar ser un poco más breves porque nos acaban de poner el cartelito de cinco minutos, vale. Eh, tengo todavía dos preguntas, si queréis las condensáis en una. Pero bueno, básicamente es, es qué barreras estáis viendo vosotros para que, que quedan por delante para integrar estos principios de la economía circular en la academia y, y cómo hacerles frente. Y luego ya. Muy, breve, muy brevemente, así podemos acabar con esta, esta es también explicar rápidamente, que lo ha comentado María Carmen, que quería hablar un poco, yo creo que también es ese, ese minutito de, entre comillas, venta a la PyME, de cómo podéis realmente, pues desde la academia, encarar estos retos junto con ellos para echarles una mano. Empezamos por ti, uh -huh. Estivali. Barreras, eh, quizá la más importante o las más importantes son, por un lado, la compartimentalización con la, segui con la que seguimos entre disciplinas. Todavía ahí tenemos mucho trabajo por hacer, eh, también entre los diferentes eh, agentes del sector educativo. Creo que que podríamos avanzar mucho y también la, la rigidez en algunos aspectos eh, para llevar a cabo. Eh, proyectos fin de proyect, eh, prácticas curriculares, trabajos fin de máster, trabajo fin de grado entre diferentes disciplinas y en colaboración con la empresa. Tenemos currículums muy rígidos que, que a veces nos dificultan eh, ponerlo en marcha. Eh, Otra por ser honesta, creo que necesitamos formación el personal docente e investigador en economía circular. Sabemos lo que sabemos y quizá quienes tenemos esta sensibilidad o por, por área somos más cercanos a ello, soy profesora del área de tecnologías del medio ambiente, nos hemos ido formando poco a poco, o hemos mostrado interés, pero falta mucha formación. Si nuestro personal tuviera eh, tuviera disposición o pudiera acceder a formación de la misma forma que tiene acceso a educación ambiental o educación para los objetivos de desarrollo sostenible en los últimos años, educación para transitar hacia una economía circular, creo que podríamos avanzar muchísimo. Con formaciones además muy breves, ágiles, pero hay mucho desconocimiento en general y, y también entre el personal docente e investigador sobre qué es realmente la economía circular. Así que, barrera, pero me gustaría verlo como, como reto. Si conseguimos abordar esto, podemos dar un paso grande. Eh, ¿Qué se puede ofertar a las pymes? Por un lado, desde la UPV, formación para su personal. Si quiere, tenemos formación continua para, para, para su personal y también personal formado. Eh, estamos formando cada vez más eh, personas que conocen las claves de la economía circular y que les puede directamente aportar soluciones. Muchas gracias, Carmen. Vale. Bueno, pues. Eh, por, por nuestra parte, o bueno, yo por lo que veo, la barrera es, como ya se ha dicho en otras ponencias, esto es un cambio que, es, que implica mucho, muchas nuevas tecnologías, cómo adaptarlas. Eh, es un cambio que tenemos que hacer rápidamente porque estamos en cuenta atrás y todo esto incorporarlo al, al, al contenido curricular pues es complicado y, y necesitamos esa, esa ayuda, pues lo que ha dicho Aliz, no de, de que nos formen y también de, de subir un poco al carro a, pues a otras asignaturas ¿no? para que aunque sea de refilón, vayan metiendo este tipo de, de conocimientos. ¿no? y luego para el tema de las, pyme, de las empresas y las pymes en concreto pues que se acerquen a, a, la, a la universidad a la nuestra y a las demás eh, se pueden hacer proyectos fin de grado proyectos fin de máster eh, también tenemos pues como colaboración en asignaturas como he dicho antes en el reto eh, temas de investigación nosotros tenemos colaboramos con el ceit y, y bueno hay profesores que, que saben mucho eh, y que les pueden ayudar a problemas concretos que de este gran reto. Y por último, pues ya si se animan más, ¿no? pues se pueden también establecer convenios o cátedras, eh, hacer proyectos más gordos, una tesis o, o incluso pues poner un laboratorio, una universidad, que, que eso les va a dar un poco también la mirada fresca de los alumnos, que creo que es muy, muy necesaria en este cambio. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vale, gracias, Adolfo. Eh, coincido con Steve Alice y con María del Carmen. El problema, digamos, la barrera más importante que tenemos es que la currícula es demasiado rígida de las asignaturas. Como sabéis, es cada cuatro años la revisión que se hace de los planes de estudio por parte de la NECA. Y entonces hay que meterlas, como dice María del Carmen, un poco forzando algunos contenidos de las asignaturas. Yo creo que. Eh, va demasiado rápido la sociedad y otra vez más eh, la academia está eh, como un poco por detrás de lo que necesitan las pymes. Ese es el mayor problema que veo. Como idea que me gustaría plantear, eh, creo que hace falta un, un, un punto de reunión donde oferta y demanda, tanto de las empresas como de los estudiantes, se puedan eh, agilizar. Una aplicación, hoy en día eh, un, un LinkedIn de, de economía circular y ecodiseño, que me, en mi caso es el área que más me interesa. Eh, creo que, sumado a lo que comentaban mis compañeras, creo que prácticas... Eh, reforzaría el tema de prácticas en empresas especializadas en economía circular. Eh, luego, otro de los aspectos que creo que se podrían desarrollar es eh, trabajos de investigación por parte de los grupos que ya están conformados dentro de las universidades, para las empresas. Y por último, creo que hay un tema que está muy poco desarrollado y que tiene ayudas del gobierno vasco, que es potenciar los doctorados en economía circular. Yo creo que eh, esa sería, desde mi punto de vista, eh, los tres ejes, que solo quería agregar que comentaba que la, es una universidad jesuita que tiene una serie de valores y que empiezan a coincidir los valores éticos que tiene un, una universidad jesuita con los valores de los, y los principios de la economía circular. Es decir, hay una, eh, no sé, una sumatoria de vectores que van en la misma dirección y que creo que es positivo para toda la sociedad. Gracias, Marcelo. Carlos. Bueno, como somos todos del gremio... Eh, pues pensamos más o menos lo mismo. Entonces, no voy a repetir, ¿no? está claro que la, el sistema es súper rígido, el sistema universitario es muy rígido, pero el sistema de formación profesional, nosotros también tenemos formación profesional, es igualmente rígido y es muy difícil eh, ser innovador y ser creativo ahí. Nosotros hemos, nos, ha, nos ha costado un montón cambiar los planes de estudio, eh, eso está claro. Esa es una de las barreras. Yo creo que no lo voy a ver como barrera, lo voy a ver como cosa que se está haciendo bien. Y yo creo que, a ver, la economía circular, comentaba antes también Luis Lema, ¿no? es economía y decía también Alex, ¿no? que es, eh, es competitividad, ¿no? y, pero yo creo que sigue haciendo falta eh, incentivos y las administraciones públicas incentivan que esas cosas sucedan. Y yo creo que en el futuro, por lo menos el cercano, va a tener que seguir siendo así si queremos que sigan sucediendo. Es decir, si no hubiera incentivos en muchos aspectos, bueno, nosotros en el mundo conocemos bastante bien porque tenemos mucha relación con empresas, ¿no? En muchos aspectos, yo creo que una industria le va a costar más dar el camino hacia hacia aspectos más circulares, más sostenibles, si no hay incentivos. Entonces, yo animo a que eso siga existiendo. Eh, ¿Qué podemos ofertar nosotros desde la universidad, además de lo que han dicho? Yo creo que la, la, lo, lo más importante que podemos ofertar a una empresa, especialmente si es pyme, es acompañamiento. Nosotros también, gracias la, al apoyo de administraciones públicas, ¿no? en concreto Gobierno Vasco. ¿no? Se desarrollamos eh, no, lo que hacemos en las universidades es adelantarnos a las necesidades de la empresa. Entonces desarrollamos un montón de metodologías, de instrumentos, de herramientas y esas están disponibles. Muchas son incluso gratuitas. ¿no? Lo que hay que saber es que existen. Nosotros acompañamos. Entonces, bueno, pues yo animaría a cualquier eh, empresa que tiene cierta necesidad, cierta sensibilidad y eso, que se acerque a cualquier agente de conocimiento ¿no? y, y pide ayuda por ahí. Muchas gracias. Ricardo. Vale, bueno, a mí solo me toca bailar o algo así, porque creo que todos y todas han aportado bastante. ¿no? Y estoy de acuerdo casi con todo. Eh, bueno, eh, la colaboración creo que es una... una, una una clave en la colaboración no solo entre, entre los diferentes agentes del sistema educativo, sino en nuestro caso como formación personal eh, con Iove, Alex, que creo que la colaboración es fantástica, también eh, con tu dirección, Adolfo, creo que ahí es clave, pero también con las pymes y con las micropymes. Eh, ese sería un poco el reto. Otro, otro reto sería la formación del profesorado. Creo que falta formación aún. En nuestro caso, la formación tiene que ser muy ad hoc, porque tenemos 23 familias profesionales diferentes con un montón de ciclos formativos eh, y formar a cada uno en su disciplina en economía circular no es nada, no es ningún trabajo sencillo. Eh, eh, el, en cuanto a la pyme, bueno, has comentado, eh, Carlos, que la FP no, bueno, no es tan flexible, que es rígida, bueno, hay, hay discrepo. Eh, yo creo que si algo tenemos en la formación personal es flexibilidad. Y se acaba de publicar una, una ley estatal, el, en marzo del 31, de marzo del 22, que todavía nos da aún más flexibilidad, que podemos coger cualquier tipo de contenido, introducirlo en el currículum y titular a, a, a las personas. ¿no? Eso por un lado, en lo que es la parte más curricular, pero además tenemos... ...lo que se llama ahora la FP3 o los másters profesionales... ...que vienen a adecuarse a... ...son cursos de especialización en aquello que consideremos que es necesario... ...o sea, la PYME, micropyme, solicita algo... ...y la formación personal se pone a trabajar en ese perfil concreto... Eh, eh, ...es un titulado de un ciclo formativo de grado medio superior cual, cualquiera... ...pero además se especializa en cualquier ámbito... ...como puede ser la, la economía circular, ¿no?... ...y luego pues, bueno... Eh, eh, Creo que me consta que el público de hoy, de, de, de ahora, es muchos de vosotros y si vosotras sois pymes, micropymes, eh, en vuestras comarcas analizar y veréis varios centros, si no es uno, serán varios centros de formación profesional. Eh, nosotros creemos que es ahí donde podemos llegar, a ese primer escalón del cambio, de la transformación, de la innovación. Eh, y bueno, pues lo único que os puedo decir es que os acerquéis, que vayáis, que toquéis la puerta y que digáis, bueno, esto es lo que necesito y seguro que os dan una, una respuesta. Sí, gracias. Vale. Pues nada, como no tengo ni siquiera tiempo para hacer un pequeño resumen, agradeceros a todos por estar aquí. Creo que nos podemos sentir orgullosos de la academia, de la capacidad que tiene y, sobre todo, su, de la implicación que tiene con, el, con, con, con este reto de esta transición tan importante que nos toca vivir. Y, obviamente, a Alex le miro y le digo: tenemos un reto también muy importante, nos han echado el guante. Eh, creo que el Circular Hub tiene mucho trabajo por delante y tenemos que colaborar para conseguirlo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Es que recasco. Está.